parece si hago el programa hoy con las gafas puestas? De esto os voy a hablar. ¿Sabéis por qué os digo que de esto os voy a hablar? Porque ¿cuántas veces entramos en un sitio y las personas vienen con las gafas puestas, ni tan siquiera te hacen así? A mí me parece que en cuanto te encuentres con alguien en la calle, entres a un sitio, a cualquier sitio, una tienda, un banco, allí donde tengáis que ir a la panadería, por favor, quitaros las gafas, porque me parece una falta de respeto que tú entres a un sitio y estés con la señora hablando, hay que mirarse a los ojos, es una falta de respeto al que tenemos enfrente. Por esa razón, si tenéis algo en los ojos, bueno, pues explica, pero por favor, cuando llevemos las gafas, que esto yo creo que lo hicieron los famosos, que se ponían con gafas en cualquier sitio, y entonces pues de alguna manera se ha quedado ahí como un hábito de que me hago interesante yendo con las gafas puestas. Pues yo considero que es una falta de respeto a la otra persona. Cada vez que te encuentres con una persona, quítate las gafas, te tienen que ver los ojos y expresarte con la mirada aquello que quieras decir a los demás. Esa es la primera. Y luego ahora, como vamos a tener de protagonista a las gafas, mirad un consejito maravilloso. Hay veces que llegamos y las gafas las ponemos así. ¿A que sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Pues que se nos estropea mucho antes los cristales. Así que os voy a dar una idea, veréis, para que pongamos las gafas, porque además son tan de moda. Y es verdad que es súper apetecible llevar gafas, nos encontramos más guapas. Y ahora también vamos a hablar sobre el cristal y las cosas que son buenas para cuando tomemos el sol. Estoy totalmente de acuerdo que cuando vamos al sol es muy importante ponernos gafas de sol para aquello de que nos protege el ojo, pero también nos protege de las arrugas, a todos, a los chicos y a las chicas. Pero ojo con estar con las gafas cuando entremos ahí. Mirad qué sistema, por ejemplo, para que no se nos estropeen los cristales. Las colgáis en una percha simplemente. ¿No os parece genial? Y una idea muy fácil. Para que no se estropee el cristal. Porque es mucho más importante gastar en un cristal ese dinerito que tenemos en un buen cristal que no después en un bastón, que nos vamos a quedar ciegos. ¿Y sabéis por qué también nos podemos quedar ciegos? Porque no compremos esas gafas que cuestan 2 o 3 euros, que las encontramos por la calle. Mucho cuidado, hay que ponerse un buen cristal para que nuestros ojos no estén afectados por esos malos cristales, porque de verdad que las usamos sobre todo en temporadas de mucha claridad, primavera, verano, cuando hace sol. Entonces, estar a lo mejor, hay personas que tienen las gafas puestas, pues qué te voy a decir yo, todo el día. Y eso, y encima no se las quitan cuando entran a estar en algún sitio. Bueno, desde aquí Maxi os quiere decir que ojo con los cristales de las gafas. Hay que gastar más en el cristal para no tener luego el bastón. ¿De acuerdo? Bueno, y otra cosa súper sencilla para limpiar los cristales de las gafas. Mirad, cuando estéis en un apuro, que dice, ¿yo con qué limpio los cristales de las gafas? Os va a encantar. Vamos a poner aquella colonia que nos gusta en un tisú, en un trapito, donde queráis, pero de papel más fácil, que es generalmente como limpiamos las gafas, que queda muy bien. Y vamos a limpiar con la colonia que nos guste. Queda fenomenal, mirad, se limpia de maravilla porque lleva un poquito de alcohol y arrastra y se queda estupendo. O sea que, para que os deis cuenta de lo que os he hablado de las gafas, tener muchísima atención, cuidadín, cuidadín con las gafas, cómo las usáis y qué cristal compráis. No os asustéis, que yo me quito las gafas ahora, pero como hoy le hemos hecho el tiempo el protagonista a las gafas, ahora os voy a dar un consejito para esos ojos cansados, que se ponen muy rojos, que estamos todo el día en la oficina o donde sea, enfrente de un ordenador, desde los ojitos los tenemos súper rojos. Veréis qué sencillo. Vais a hacer las manos con un cuenquito, como un cuenquito, y os vais a poner así y os vais a cerrar los ojos. Pensad en algo que está muy oscuro, muy oscuro. Una tela negra, una habitación oscura, oscura, y aguantar aquí 5 minutos antes de salir a la calle, antes de donde queráis estar, o en casa también, en vuestro despacho, donde veáis esos ojos agotados. Qué sencillo, poner las manitas así como 2 cuencos, y la idea es que los ojos se relajen con oscuridad y veréis cómo vais a evitar esos ojos rojos e inflamados. Muy fácil de hacerlo, ¿no? Bueno,
Y ya sabéis, como os digo siempre, escribirnos, que desde aquí, aparte de todas estas cosas que yo os estoy transmitiendo, también vosotros me podéis escribir contándome esas cosas que queráis de lo que hablemos desde aquí. O sea que cuento con todas vuestras llamadas, todos vuestros mails, que estamos encantados de contestaros desde aquí. O sea que hasta pronto.